Buenas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal. Televide, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hermanos, hermanas, profundicemos en este concepto de la Iglesia como pueblo de Dios. Somos un pueblo con una jerarquía, aunque debemos entender que es una jerarquía donde los jefes, los principales, deben ser los últimos. Como dice el Papa Francisco, una iglesia piramidal, hay una jerarquía, pero una pirámide invertida, donde los primeros deben ser los últimos. Somos un pueblo, pero un pueblo que tiene un comportamiento específico, que debe tener un comportamiento específico. Comportamiento que nos lo dejó Jesús. Los jefes deben servir, lavar los pies, vivir, ocuparse. El Evangelio, hermanos, hermanas, es cierto, es para todos y todas. Por ejemplo, esta dimensión que ya hemos explicado y volveremos cuando termine el tiempo de Pascua a retomar la Kenosis de Cristo, el capítulo 2 de la carta de Pablo a los Filipenses, la Kenosis. O sea, los primeros, hermanos y hermanas, que debemos ocuparnos en vivir esta Kenosis somos los pastores, el Papa, los obispos, los sacerdotes. Imitando al buen pastor que se anonada y toma la condición de esclavo. Entonces Jesús nos dice, los primeros deben ser los últimos. El jefe debe ser el último, el esclavo de todo. Entonces en este pueblo, ¿verdad? Lo que tenemos responsabilidad, repito, el Papa, los sacerdotes, los obispos, debemos lavar los pies a los hermanos, lavar los pies, un pueblo de Dios organizado, un pueblo de Dios donde cada ovejita sea alimentada con el pan de la palabra de Dios, con el pan de la doctrina católica. Dos libros fundamentales, hermanos y hermanas, dos libros fundamentales que un católico debe conocer: la Biblia y el Catecismo de la Santa Madre Iglesia Católica. Leer, leer, leer permanentemente la Biblia. Leer, leer, leer permanentemente el Catecismo de la Santa Madre Iglesia Católica. Especialmente los jóvenes, hay que formar una nueva generación, la nueva generación que vaya brotando del pueblo de Dios, a jóvenes que se casan, engendran hijos e hijas y los van educando en la doctrina católica. Usted es un joven cristiano, usted es católico, usted es una joven cristiana católica, se ha casado. Eduque, eduque a sus hijos en la doctrina católica. Este concepto, ¿verdad?, que a mí personalmente me encanta de la psicología, la estimulación temprana. La estimulación temprana. La estimulación temprana comienza desde el primer instante que la mujer sabe que está embarazada. Que la mujer sabe que porta una vida diferente a ella en su vientre, en su ser. Y aquí, hermanos, hermanas, ¿por qué la Iglesia Católica siempre se va a oponer, a poner un veto absoluto al aborto? Que una existencia humana que yo no puedo decidir matar, pero ¿por qué te va a matar a mí? No, no, no. Esta lógica no debería, bueno, usted nació, usted es un monstruo humano, vamos a matarlo, pero no hacemos eso.
respetamos esa vida. Pues respetemos esa vida del primer instante de su concepción. Pero vamos a esta estimulación temprana. La estimulación temprana debe comenzar, hermanos y hermanas, desde el primer instante que la mujer sabe que está embarazada, ya comenzar a interactuar con esa criaturita que se va gestando, hablarle de Abba, bendito y alabado. Ese CD que ponemos siempre nosotros como fondo de nuestro programa, Abba, bendito y alabado, desde que la mujer sabe que está embarazada, ponerlo. Que la criaturita vaya escuchando, se vaya sensibilizando con el Abba, con el Eterno Padre. Y en esta educación religiosa, el fin, hermanos y hermanas, de la educación religiosa en la estimulación temprana, es lograr que esta criaturita, niño, niña, lograr que su primer acto consciente sea Abba. No papi, mami, papá biológico, mamá biológica, sino que su primer acto consciente en un proceso de educación, proceso pedagógico, guiado por papá y mamá y impulsado por el Espíritu Santo, el primer acto consciente de esta criaturita sea Abba. Hemos logrado la meta, hemos logrado el objetivo de la estimulación temprana en el aspecto religioso. Que el niño sea consciente de que tiene un papá biológico, de que tiene una mamá biológica, pero de que tiene un papá trascendente, un papá eterno, un papá dueño del universo, un papá que es la razón de ser de su existencia. Ese papá es el mismo papá de Jesucristo, salvador de ese niño, salvador de esa niña. Entonces, hermanos, hermanas, urge este sentido de pertenencia al pueblo de Dios. Así como yo sé que soy dominicano, yo tengo un sentido de pertenencia histórica, un sentido de pertenencia geográfica, de pertenencia a una nación. Yo soy dominicano, tengo esta conciencia, siento mi país, vibro por mi pueblo. Y también yo tengo una conciencia de ser el ciudadano, como dice un cántico, del infinito. Tengo la conciencia bíblica, eclesial, con el autor de la Carta a los Hebreos, y no tenemos aquí patria definitiva. No tenemos aquí patria definitiva. Vamos a leer este texto hermosísimo, hermanos, hermanas. Aquí estamos hablando de esta pertenencia. El autor de la Carta a los Hebreos nos dice que no tenemos aquí ciudad permanente. Nosotros somos ciudadanos del infinito. Aquí está el texto en el capítulo 13 de la Carta a los Hebreos. El verso 14 dice: pues no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la futura. Yo soy consciente de una pertenencia, primero al pueblo de Dios, y segundo a una etnia, a un conglomerado humano dominicano. Pero también soy consciente de una pertenencia trascendente. Buscamos la ciudad futura. Entonces, hermanos, hermanas, animémonos, démonos prisa. Y tratemos de acelerar la historia. El texto que tenemos hoy, la Biblia nos ilumina, es hermoso. Juan 10, 20. Nos conecta nuevamente, hermanos y hermanas, con esta vida conflictiva, histórica, hostil de Jesús. Dice: muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le escucháis?
Es el mundo hostil, hermanos y hermanas, que debemos asimilar de nuestro Maestro. Jesús, siempre digo, hermanos y hermanas, Él es lo máximo insuperable que ha tenido la humanidad. Pasó por este mundo haciendo el bien, no sembrando cizañas, sino sembrando espigas de trigo, de luz, paz y amor. Y sin embargo, hay un grupo de hombres que consideran que este hombre que pasó por el mundo haciendo el bien, liberando a los endemoniados, curando a los enfermos, llevando una palabra de aliento a tantos hombres y mujeres desalentados, este hombre, repito, que pasó por este mundo haciendo el bien, hay un grupo de hombres que dicen de él que tiene un demonio y que está loco. Está loco. Es por eso, hermanos y hermanas, nosotros, en nuestro proceso de madurez humana, que tiene como modelo a Jesús de Nazaret, el hombre nuevo, debemos asimilar esta dimensión del mundo hostil que nos persigue, del mundo hostil que nos hace daño, del mundo hostil que nos maldice, del mundo hostil que nos fabrica un falso expediente, nos lleva a la cárcel. Allí pasamos años y años en la cárcel. ¿Por qué Jesús pasó esto, hermanos y hermanas? Si Jesús pasó esto, no debemos extrañarnos cuando el discípulo le pase lo mismo. Más bien alegrarnos. Como dice la palabra, alégrense, regocíjense. Cuando sean perseguidos, calumniados, porque lo mismo han hecho conmigo, dice Jesús, e hicieron con los profetas anteriores a ustedes. Hermanos, hermanas, yo que hablo de esto, y lo digo, ¿verdad? Es fácil decirlo, difícil vivirlo, pero debemos empeñarnos en vivirlo y saber que en el devenir de la historia, miles de hombres y mujeres han vivido esta realidad, los mártires. Los mártires de la primera hora y de la última hora del discipulado. Hombres y mujeres que dieron su vida, derramaron su sangre por Jesús. Calumniado, vilipendiado, humillado, encarcelado por el nombre bendito de Jesús. O sea, la peor calumnia, siempre comento, el decir que Jesús tenía un demonio encima. El demonio es división. Jesús es unión, el demonio es sembrador de cizaña, Jesús es sembrador de trigo, el demonio siembra la desesperanza, el demonio se empeña siempre, hermanos y hermanas, en sembrar en el corazón de muchos hombres y mujeres la idea del suicidio. Tal vez un 70% de los hombres y mujeres que se suicidan, la semilla del suicidio la ha sembrado allí el demonio. El demonio es muerte. Y hay personas realmente que lo dicen, que sienten una voz extraña, un pensamiento obsesivo, suicídate, suicídate, maltrátate, córtate, tú no sirves para nada, quítate la vida, el diablo tentando. Jesús no, Jesús es vida, luz, paz y amor. Hermanos, hermanas, aquí tenemos a nuestro Jesús, calumniado, considerado un endemoniado y un loco. Nuestro Salvador, nuestro Mesías, el Hijo del Dios vivo, lo más hermoso que ha tenido la faz de la tierra, lo más bello, lo más sublime, lo más inteligente, lo más inocente. Jesús, tildado de endemoniado y de loco. Hermanos, hermanas, que esta enseñanza, ¿verdad?, nos ayude a nosotros a asimilar lo que llamamos la dimensión martiriológica del discipulado. La persecución, la muerte, la hostilidad, el escándalo y reaccionar como Jesús. El perdón, el silencio, la paz. Jamás pagar con la misma moneda
cuando se trata de odio, violencia, desamor, maldad. Vencer el mal a fuerza del bien, del amor, como lo vivió y lo enseñó la verdad, Jesús. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Bien, hermanos y hermanas, estar con ustedes de lunes a sábado en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Ester Vida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Estamos comentando, hermanos y hermanas, el Evangelio del día, en estos dos días de reflexiones, martes y miércoles. Ayer comentábamos el hermosísimo Evangelio. Yo espero que todos y todas hayamos leído este Evangelio, Mateo 18, 21, 35, el perdón, y que hayamos perdonado a cualquier persona, personas que nos hayan ofendido, al esposo, a la esposa, a los hijos, a cualquier hermano, que no haya en tu corazón, hermano, que no haya en tu corazón odio, violencia, resentimiento, nada de eso. Restauración y santidad, los dos conceptos a vivir en este tiempo de Cuaresma. Hoy tenemos, hermanos y hermanas, hoy miércoles 23, el Evangelio de Mateo 5, 17 al 19, donde Jesús nos dice que Él no ha venido a abolir la ley. Eso no sirve. No, no. Hay una continuidad, ¿verdad? Y una subcontinuidad y superación.
continuidad y superación. Continuidad de que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, es el Padre de Jesús. El pueblo de Israel es el pueblo escogido. Es el pueblo de la alianza. Y esta verdad es una verdad, digamos, absoluta en la historia de la salvación. Nosotros no podemos venir ahora a decir que, por ejemplo, que el pueblo japonés es el pueblo de la alianza con Dios. No, pues el pueblo judío. Y nosotros los cristianos procedemos de este pueblo judío. Y por eso aceptamos la Biblia, la Torá, los profetas. Entonces hay una continuidad, pero hay también una superación, hermanos y hermanas. Hay una superación. Dice Jesús, no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. A dar cumplimiento, a llevar a su plenitud. Y por eso a partir del capítulo, del verso 20, comienza Jesús, digamos, como la interpretación correcta de la ley. El verso 21, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás. No matarás. Que eso es la ley, no matar. Luego puedo encolerizarme con mi hermano. No, no te encolerices con tu hermano. No te encolerices. Entonces, hermanos y hermanas, Jesús, vamos, asume la ley, los profetas, y le da su correcta interpretación. La lleva a su plenitud, a su perfección. Hay que entender los 10 mandamientos de la ley de Dios, los 10 mandamientos, las 10 palabras que Dios Padre le dio a Moisés. Según la explicación de Jesús, no matar. Por eso me dice Jesús ahora, no te encolerices con tu hermano. No llene a tu hermano de improperios. No llene a tu hermano de improperios. Entonces es una ley interiorizada. Es una ley que alcanza en su plenitud. Debemos escuchar a Jesús, hermanos y hermanas, como aquel que interpreta la ley. Y es, hermanos y hermanas, la intención de Mateo, este gran eclesiólogo. De Mateo, este gran catequista. Este gran expositor de la palabra. Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés. El Moisés que se sienta en la cátedra divina y nos lleva a la perfección. Nos lleva y nos indica el camino para llegar a la perfección que Dios quiere de sus hijos y de sus hijas. Por eso, hermanos y hermanas, nosotros recomendamos encarecidamente, permanentemente en esta escuelita, hermanos, hermanas, y leer los evangelios, como lo leyó Francisco. Hay que leer los evangelios, vivir la palabra de Dios. Entonces, esencialísimo, hermanos, hermanas, en la espiritualidad de la filiación divina. ¿Quién nos hace hijos de Dios? Jesús, a través de su pasión, muerte y resurrección. ¿Quién nos enseña cómo debemos vivir los hijos de Dios? Jesús. Y esa enseñanza la encontramos en los evangelios. Hay que perdonar 70 veces 7. No podemos encolerizarnos con los hermanos. No podemos llenar de improperios, de palabras inadecuadas a un hermano. No podemos mirar a una mujer con ojos lujuriosos. No podemos ser violentos. No podemos apegarnos a cosas. Si nos quitan la computadora, debemos darle también el celular si lo portamos con nosotros. No podemos apegarnos a nada. Vivir la libertad de los hijos de Dios. Entonces, hermanos, hermanas,
Escuchemos a Jesús. Escuchemos a Jesús. Y entendamos el Antiguo Testamento a la luz de Jesús. Y no caigamos en esa herejía de Marción, de dividir, de creer que el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios verdadero, este Dios vengativo, este Dios que manda a asesinar a niños y niñas. Es el mismo Dios. Pero Dios se adapta a la psicología, al evolucionar histórico de la humanidad. Entonces, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que Jesús nos ha revelado, es el mismo Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, hermanas, tratemos de vivir este tiempo de Cuaresma. Cada día nos acercamos más a la Semana Santa, a la Pascua. Y recordemos estos dos conceptos claves para vivir este tiempo de Cuaresma: restauración y santidad. Yo te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde, les muestre su rostro, tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda su paz. El Dios que bendijo a Abraham, a Isaac y a Jacob y las obras de sus manos, y el Dios que bendijo a las santas mujeres, Sara, Rebeca, Raquel y las obras de sus manos, nunca parte de ustedes su bendición paterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos y permanezca para siempre. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas.